Bienvenidos a un video más de este su canal, Peruana Enamorada de India. ¿Dónde estás, Rosa? Pues estoy en la casa de mi cuñado, por aquí me ven. Me acaba de dar una sorpresa, me llamó y me dijo hoy día 20, hoy día estamos 20, 20 de julio, hoy día jueves. Me dice, Rosa, vente a casa porque mi cuñado ya se va pasado mañana a Kuwait, su esposa se queda un mes más. Entonces me dice, Rosa, vente, queremos celebrarte tu cumpleaños atrasado, como era estado de viaje por negocios. Me dice, quiero celebrarte tu cumpleaños, y que a ti te gusta esto, tú estás acostumbrada a esto, y sobre todo porque tú has hecho lo que nadie, ni siquiera yo, he hecho por mi madre, que has comprado una torta a mi mamá, y cosa que veo que mi mamá le gustó. No es que como que nosotros pensábamos de que nunca iba a aceptar algo así. En agradecimiento a que ves a mi mamá y has hecho esas cosas por ella, te quiero dar esta sorpresa. Y pues me sorprendió de verdad, chicos, que me siento muy emocionada de saber de que lo que uno a veces trata de inculcar en esta cultura recontra ortodoxa, se podría decir, porque este pueblo de India es muy ortodoxo en cultura, no estoy hablando de religión ni nada por el estilo. Y pues me alegró mucho que tome esa iniciativa mi cuñado. Mandó a pedir, le digo la verdad, porque él quería hacer su pollo a la parrilla, sabe que me gusta eso, pero lamentablemente con esto de las lluvias, no, esto para prender el fuego está todo húmedo, no prende. Estaban renegando por aquí por allá, el chico que vende pollo del pollo de que es permitido en el Islam, halal. No está el chico, ya se fue. Entonces me dice, voy a comprar al restaurante para que podamos comer todos aquí en mi casa, en familia. Ha llamado a la mamá de su esposa también para que esté reunida este día con nosotros. Y pues, chicos, vamos a celebrar mi cumpleaños así en India, por primera vez reunidos con toda mi familia política. No sé si se pueden dar cuenta, pero estoy muy, muy emocionada. Mi suegra aceptó, está aquí, ha venido con mi suegro. Mi suegra ha comprado mangos para que haga un postre, no sé qué irán a hacer. Y pues me dicen que luego me viene una sorpresa, no sé qué sorpresa tengo. Así que no, sin nada más que decirte, vamos a mirar todo este video, no te pierdas ni un clip. Mira todos los anuncios para crecer rápido este canal. Y pues, chicos, regálanos un like, suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este canal para seguir creciendo así, 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 con la ayuda de ustedes. Espero que te guste, deja abajo tus comentarios y estoy muy, muy feliz con India y mi familia política. Empezamos por aquí con las crías, miren, ahí están. Así, vamos a mostrarle un poquito. Esta es la entrada de la casa, ya saben. Vamos a ir por la parte de atrás, donde están todos. Mi cuñado cortando mango. Hi, cuñado. Outdoor food, hi, cuñado. Hi. No, cuñado, papá, my cuñado, Spanish, cuñado. Mamá, ¿vas a hacer malayalam, cuñado? Small other. No. Ah. Cuñado, cuñado. ¿Malayalam, mutacha? ¿Mutacha? Ah. ¿Cuñada? El hacha. El hacha. ¿Cuñado? Spanish, cuñado. Israel. Yes. Bueno, chicos, mire, ahí está. Mi cuñado fue a comprar. This is Mandy. 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 Ah, me ha ido a comprar arroz árabe con que viene con pollito, el tipo pollo, el tipo arroz con pollo de Perú, parecido a esto, con todas las especies, canela, clavo de olor y las especies que identifican a India. Allá viene el chico. Wow, sorpresa. Me mandaron la torta, chicos. Bien, chicos, este quequito dicen ellos que es regalo de mi esposo, muchísimas gracias. La comida sí me regaló mi cuñado y dicen que el queque me mandó mi esposo. Estoy muy sorprendida, gracias, gracias, gracias. Y miren, ahora vamos a abrir, ¿ok? Happy birthday to you. Happy birthday de Rosa. Looking good se mira bien, chicos, miren, está bonito. Ahora sí vamos a esperar que vengan todos para cortar la torta. Okay. Ahí está mi cuñada viniendo con el mango. Miren, aquí está el pollito. Esto es un chicken alfajo. Alfaja. Afghani faja. Es a la parrilla, chicos, pollo a la parrilla, como una pollada en Perú. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Yay! Happy birthday to you. A ver, chicos, me siento feliz por esta sorpresa. No pensaba. Uy, se paró un mosquito. No pensaba que mi esposo iba a sorprenderme de esta manera, que mi familia también igual esté en este día especial para nosotros. Para mí es un primer cumpleaños aquí en India. Como ustedes saben, mi familia política no es de estas celebraciones. Como ustedes saben, mi familia política no es de estas celebraciones, pero están adaptándose poco a poco. Ahí está mi suegra, mamá. Hi, mamá. Ahí está la mamá de Montas, de mi cuñada. Ahí va Renata. Y bueno, está el hermano de mi cuñada. Ah, vamos tú. Llegué. En Cutíbara. Ok, chicos. Bueno, pues vamos a comer de esta comida rica y vamos a ver qué tal la pasamos hoy día. Viene mi cómplice. Thank you, tata. Llegó mi suegro. Y pa, hi. Hi, papá. Ya llegó él aquí a unirse a la celebración. Y pues miren, chicos, ellos son todos. Mi cuñado quiso salir acá afuerita para que se vea mejor. Y por ahí me están celebrando mi cumpleaños sorpresa, chicos. Start. 90s. Ok, les digo que estoy muy feliz que me hayan recibido así, que en esta pequeña reunión, porque sé que para ellos no es normal. Voy a dar. Miren, chicos, repartiéndose todos la comida. Ya repartieron la torta, por ahí están comiendo los niños. Los niños alocados por la torta. El pollito, como ya saben, mi cuñada está de hambre, mi concuñada también, todos están de hambre. La gaseosita, ensalada. ¿Sose, sose? ¿Sose, sose? Ok. Él es el que está grabando los videos, chicos. ¿Y pa? ¿Good este? Very good. Wow. Fresh. ¿Pan yesada normal? Normal. Ah, dice que tiene el azúcar adecuado, no está ni mucho ni menos. ¿You teste? ¿Ah, you teste good? ¿You what gift Rosandi? Ok, 1 rupee. Y no me han dicho feliz cumpleaños ustedes. Feliz cumpleaños. Ok. ¿Y más tested qué? ¿Y más qué? Me preguntas, ¿y más qué? ¿Y la? Agiar. ¿Y más? ¿Y más? ¿Y más? Mamá, mamá.
Mi suegra no le había dado y le pregunto si está rico o no, qué vergüenza. Emma, dime. ¿Verdad? ¿Correche? Ah, ok, sorry. Ok, chicos. ¿Estás tema? ¿Pan yesada normal? Bueno chicos, estoy muy feliz de que me hayan sorprendido así. Muchísimas gracias a Dios por haberme dado esta alegría en un país tan lejano de mí. No pensaba que esto iba a marchar todo bien y que mi esposo me iba a sorprender en este día con mi cuñado, y todos fueron cómplices de esta sorpresa. Gracias por todo, gracias por ver este video hasta el final. No olvides regalarnos un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias, bye bye. Chicos, escuchemos el llamado a la oración. Ashhadu an la ilaha illallah. Muchísimas gracias de verdad a mi cuñado. Thank you so much for Sakita Family, y también para mi esposo, porque él fue el que estuvo cómplice con todos ellos para que me sorprendan este día. Pensé que ya no iba a pasar nada y pues nada, todo fue bien, me sorprendieron muchísimo. Para ellos es la primera vez que celebran esto por parte de sus nueras, porque con nadie lo han hecho, y mi cuñado también es la primera vez que hace con una de sus cuñadas. Así que todo ha sido por primera vez, chicos. De verdad que estoy feliz. No olvides regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho, compartir este video para seguir creciendo y darte el éxito con ustedes, chicos. Gracias, nos estamos viendo. Bye.